Saludotes y éxito a Jaueva, a Never. ¿Sí se dice así esa madre? ¿Lo dije bien? Sí. ¿Cómo sea, chingueso, madre? Saludos de ogro con capas abajo de las capas, ¿sale? Y éxito, mucho éxito. Hagan algo por su planeta. No sean burros, de veras, ¿eh? Ya, ahora le sáquense para su cuento. Vámonos, vámonos. Gracias. Mi querida suscriptora y suscriptor del mundo, however and ever. Antes que nada, espero hayan pasado una feliz Navidad en compañía de su bella familia, seres queridos, mis mejores deseos hoy y siempre. Gracias. Algo que también quiero decirles, como ya lo vieron en el título de la descripción de este video, es feliz año nuevo 2019. Quiero agradecerte, mi bella dama y magnífico caballero, todo el amor, todo el cariño, el apoyo que me has brindado y crees en mí. Y sobre todo, que siempre has estado apoyándome de una manera única. Me has defendido y te lo agradezco bastante en redes sociales cuando viene una persona tirando hate. Muy agradecido y bendecido. Vamos a empezar hablando sobre los logros que todas y todos nosotros hemos alcanzado aquí en However and Ever en este año. El primer logro fue a principios de este año cuando grabé un comercial con el Club América y la marca Caliente.mx y Nike. Salió en televisión, en Fox Sport y en televisión abierta. Ese club, mis poderosas águilas del América, yo les tengo mucho amor, mucho cariño y respeto. Es un equipo que mi papá desde chiquito me inculcó. Y sobre todo, en el comercial tuve la oportunidad de conocer al Piojo Herrera, a Oribe Peralta, Marchesín, buenos jugadores y el director técnico de la América, del club, de esa institución. También con el Club América hemos tenido un buen acercamiento en esa cuestión. Muy agradecido y bendecido. Y sobre todo que en este año el América se coronó como campeón y se quedó ya con las 13 copas. Y es el equipo más grande en títulos
Y en club, aquí en México, yo respeto todos los clubes. Ese es mi club. Lo amo, lo quiero, lo respeto. Las copas no mienten. También quiero agradecer bastante de que estuvimos 2 veces seguidas en la TNT Expone Mi Manga, en donde agradezco todo el amor, todo el cariño que fue a darme la bella gente, y sobre todo que ahí pude conocer a la voz original del señor Burns, donde nos puso en la gorra: "However and ever, eres excelente". Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver lo que nos puso la dedicatoria que yo te acabo de decir y con el dibujito. Lo más curioso del buen amigo Gabriel es de que yo lo conozco en la expo, pero me voy enterando cuando estábamos platicando en un supermercado. Se acerca una bella dama que es la maestra Chelo. Maestra Chelo, le mando un fuerte abrazo y saludito afectuoso, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo el amor y por todo el cariño. Y me gusta siempre estar hablando con usted todos los días. Gracias, maestra. Ella fue mi maestra del catecismo, imagínate. Yo estaba bien pequeño. Ella me daba clases en el catecismo en la iglesia. Fue mi primera comunión. Imagínate, yo estaba bien pequeño, pero bien, bien pequeño. Y sobre todo, me da muchísimo gusto. Y tenemos una prueba ahí, porque ella es religiosa en el buen sentido, no es fanática ni nada. Y ha visto el canal. Y le agradezco mucho el apoyo. Y siempre sigo aprendiendo yo de ella, es mi maestra. Dando un fuerte abrazo y saludito afectuoso para usted, maestra. Y también tuve la oportunidad de conocer a la voz original de Shrek. Aquí lo podrás ver, una pequeña dedicatoria que nos pusieron. Cabe mencionar como un dato que la voz original de Shrek también hizo la voz de Mulder de los Expedientes Secretos X, y sobre todo hizo la voz de Bugs Bunny y Space Jam. Uf, imagínate, y eso fue cuando yo estaba bien pequeño, iba en la guardería, y pues bueno, un buen amigo también se hizo. Quiero darte las gracias nuevamente por todo el amor, por todo el cariño que siempre me has dado. También escribimos un pequeño artículo en la revista Veritas, que es de contadores, y lo que me da gusto es que en esa institución la rompimos. Sí, tú y yo la rompimos. ¿Por qué? Porque entramos siendo estudiantes, imagínate. Yo, el único abogado en medio de puro contador, y tuvimos la oportunidad de estar ahí y de ser el primer socio universitario como abogado en esa bella institución. Y pues muy agradecido y bendecido, de verdad. Ahí fue un pequeño artículo donde hablamos de la economía. Fue en el mes de Semana Santa. Y pues bueno, quiero empezar a dar las gracias a unas bellas personas que marcaron mi vida este año y con las que tuve un acercamiento más profundo. Vamos a empezar hablando primero de las hermosas personas de Argentina, de este bello país que amo, quiero y respeto demasiado. Y sobre todo, conocí muy buena gente este año. Así que arriba Argentina, de verdad, un bello país. Quiero empezar dándole las gracias a Vanessa Nadia Álvarez, de Argentina. Ella es, ¿cómo les podría decir? Una bella dama que yo conocí. Es increíble, tiene cultura, tiene educación. Es única, de verdad, una muy buena mujer. Ella le va muchísimo al River Plate. Felicidades, que fueron campeones en Copa Libertadores. Te agradezco todo el apoyo que me has dado, todos los consejos. Yo te valoro y te mando un fuerte abrazo y saludito para vos. También quiero mandar otro saludito de Argentina a Natasha. Natasha es de Buenos Aires, Argentina. Ella y yo sabemos por qué tenemos el número 8. Y sobre todo, te agradezco siempre el amor y el cariño que vos me has dado y que me defiendes también en redes sociales. Te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y saludito afectuoso para vos. Quiero mandar otro saludito afectuoso para Vale. Es de Argentina. Yo la llamo Mis Ojitos Verdes. Tiene muy bonitos ojos verdes, de verdad. Una muy buena mina. Te agradezco siempre el amor, todo el cariño que me has dado. Que me defiendas y me entiendas también siempre. Te lo agradezco muchísimo. Y de verdad, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y saludito infernal. También quiero enviar otro saludito especial para Argentina a Natalia Vázquez. Es de Argentina ella.
Te agradezco que siempre me estés apoyando. Ella le va al Boca Juniors, si no mal recuerdo. Y te agradezco siempre estés comentando en el Facebook, todo eso. Muy agradecido, bendecido. Te mando un fuerte abrazo y saludito afectuoso para vos. Y para terminar, Elizabeth. Ella es una bella dama de Buenos Aires, Argentina. Te agradezco bastante todo el amor, todo el cariño que vos me brindas, que te preocupes por mí. Y de corazón, que la salud siga llegando a tu bella familia. Te mando un fuerte abrazo y saludito afectuoso para vos. Y pues bueno, ¡ay! Me faltó esta bella dama, Mica. Mica, ella es de Rosario, Argentina. Te agradezco bastante porque lo más curioso es que Mica fue quien me fue argentinizando más. Cuando Mica me escribió, me acuerdo que me comenzó a hablar sobre cosas sobrenaturales, pero también me dijo, y yo soy de Rosario, de donde la ciudad de Messi. Y le dije, wow, sí me prestaste atención. Y me dice, sí, sí te presto atención. Yo te agradezco bastante, me enseñaste palabras, me enseñaste música como la Re Pandilla, Pablo Londra, las palabritas de allá. Y sobre todo, vos siempre tenés una muy bella atención conmigo, de cuando estás en el colectivo o en el trabajo, como allá le llaman el laburo. Me mandas fotos o me haces videollamadas. Yo te agradezco porque vos te gastas tu plan de datos y eso yo lo valoro. Entonces, Mica, sabes que te quiero una banda. Es muy importante para mí. Siempre que me necesites, aquí voy a estar. Así que arriba, Rosario, Argentina. Te mando un fuerte abrazo y saludito infernal para vos. Y como siempre te lo digo, pórtate mal. También quiero enviar un saludito especial a una bella dama que se llama Katherine, yo le digo Katy, de Chile. Arriba Chile, un hermoso y bellísimo país. Katy, te agradezco todo el amor, todo el cariño, todo el apoyo que siempre me has brindado. Que estés ahí siempre para mí, me defiendas también, siempre. Es una chica increíble. Me da mucho gusto poderte conocer y tenerte en mi vida. Y gracias, te mando un fuerte abrazo y saludito afectuoso. Quiero también enviar un saludito especial y también decir ¡arriba Perú! Este jersey tiene historia. Un saludito a Marnie, una bella dama de Arequipa, Perú. ¡Arriba Arequipa, Perú! Valoro muchísimo que hayas venido a México, me conocieras, te tomaras la atención y delicadeza y la molestia de no solo traer cosas para mí, sino para mis papás. Unos regalos muy bonitos. Te lo agradezco bastante. Este jersey yo lo guardo con mucho cariño. Y ella me decía, ¿pero por qué no te lo pones? Y lo digo ante todas y todos ustedes, no me lo pongo. Porque ella tuvo el bello detalle de dármelo con su perfume. Es algo que yo valoro. Le agradezco bastante. Y lo que agradezco bastante es de que vos te compraste la playerita de la América. Eres americanista, me da mucho gusto. Bueno, te mando un fuerte abrazo y saludito para vos. Gracias por todo, de verdad. Y cuando quieras, aquí está México nuevamente. Gracias. También quiero yo enviar un saludito a tres bellas damas de mi hermoso país, que es México. ¡Arriba México! A lo que es Yasmín, ella es una bella dama que yo conocí en el colegio de contadores, pero sobre todo lo más bonito de ella es que es una mujer muy lista, es bonita, es cariñosa y es muy inteligente. Yo la conocí en el gremio, cuando ella sale, seguimos hablando. Lo más hermoso de Yasmín fue que fue a verme a la Expo TNT cuando yo por primera vez me presenté. Te lo agradezco bastante ese detalle, yo lo valoro. Y del colegio de contadores, sabes que vos y otra personita son muy especiales para mí y son las mejores personas que yo pude conocer ahí, de verdad. Te mando un fuerte abrazo y saludito afectuoso para vos. Quiero enviar otro saludito afectuoso a Guadalupe Salvador. Guadalupe Salvador. Esa bella dama, yo la conozco. Es una bella suscriptora que la conocí justamente cuando yo estaba haciendo un en vivo en Coyoacán. Tenía unos meses ya de haberme recuperado de una cirugía, como bien lo recordarán. Y ella siempre me quiso conocer. Ella trabajaba antes en un restaurante allá en Coyoacán. Y estaba yo en pleno en vivo y en Instagram y fue a verme. Guadalupe,
Te mando un fuerte abrazo y saludo afectuoso. Me da gusto saber de vos, seguir en contacto con vos. Un saludito para tu niño Ramsés, si no mal recuerdo, así se llamaba el pequeñito. De verdad, sabes que te valoro muchísimo. Gracias por expresarte así de mi papá. Lo valoro bastante. Y yo tengo algo pendiente por ahí con vos. Tenemos que hacer un rito que yo te había prometido. Lo vamos a hacer. Nada más, dejo, organizo aquí unas cuestiones que tenemos, que han dado de un lado para otro. Pero les mando un fuerte abrazo y saludito afectuoso para ustedes. También quiero enviarle un saludito muy, muy, pero muy, 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 muy especial a una bella mujer que yo conocí cuando iba en la prepa. ¡En la prepa! Sí, se llama Max. Ella es una bella dama que trabajaba en una farmacia junto con una bella doctora que se llamaba la doctora Diana. Híjole, yo recuerdo, llegué a ir ahí a esa farmacia. No piensen mal, porque no quiero que piensen mal. Llegaba a ir con unas exnovias. No era para otra cosa. Pero cuando ellas se sentían mal de salud, yo las llevaba ahí porque era una buena doctora. Digo que era porque ya no está ahí en ese consultorio. Pero Max, eres una bella dama que quiero muchísimo, pero muchísimo con todo mi corazón. Ella conoce a mis papás. Coincidimos en fiestas de la doctora Diana. Muy bella. Y me acuerdo cuando iba y había otra dama ahí en la farmacia que se llamaba Blanquita. Que decía, sí, ella es mi Max, pero mi Max, sí, o sea, porque Max es fuerte. Y te agradezco muchísimo como te expreso de mis papás. Sabes que cuando me necesites, aquí voy a estar. Un saludito para vos y tu bella familia. Te mando un fuerte abrazo y saludito afectuoso. Quiero dar las gracias por todo el amor, todo el cariño que siempre me han dado, por creer en mí, por estar aquí día a día. Y mi motor, mi principal motor, son ustedes. Yo no sería nada sin todas y todos ustedes, así que muy agradecido y bendecido por todo el amor y el cariño. He conocido gente excepcional en el canal, que creo que este año me volví millonario, pero no en dinero, sino en amor. Porque he conocido gente que ha marcado mi vida, como las que ya mencioné, y otras hermosas también personas que son ustedes. Muy agradecido y bendecido. También quiero agradecer a toda la bella gente de Ecuador, que salimos en América Vive, un programa de televisión de allá. Como lo verán, yo hice esto y lo inicié por hobby. Nunca inicies o hagas las cosas por un lucro. Hazlo por amor. Todo lo que tú hagas, hazlo por amor, como el estudiar, como una disciplina, el hacer ejercicio, escribir poesía o lo que tú quieras. Pero siempre pon tu corazón en todo ello. También quiero en este video hablar de alguien muy especial para mí. Es un poco loco, no es cierto. Papá, se llama como yo, José Manuel. Papá, tú siempre te preocupaste por querer que yo tuviera una carrera, que nunca me atrasé un año escolar, que tuviera disciplina, me cuidabas en las lesiones de las artes marciales y los deportes, pero siempre, a pesar de que yo he tenido ideas muy descabelladas, has estado conmigo, has estado al pie del cañón. Y yo creo que toda la gente que me ha conocido de toda la vida me sigue viendo que a mis 24 años yo prefiero salir con mi papá y mi mamá, o con mi papá, que andar con amigas o con amigos. Siempre me lleva mi papá a todos lados conmigo. Es mi mejor amigo. Eres quien creyó en mí desde un inicio con este proyecto. Porque como lo verán, se preguntan, ¿y cómo es la relación con tu papá? Mi papá es para mí una persona increíble. Capaz que a veces lo hago enojar, porque no es perfecto. Pero todo lo que me ha dicho ha tenido mucha razón. Tiene experiencia, pero va aprendiendo conmigo cosas que tal vez no se vivieron en su época. Y yo aprendo de su época y es una retroalimentación. Y sobre todo que haya creído él en mí, en iniciar este proyecto de YouTube, que me apoyara en luego comprar un tripié o algo, porque más allá del financiamiento ha sido su amor incondicional, que se preocupa, que ha sido un papá de mente abierta, de que no me decía, ah, te voy a meter un convento, no, sino todo lo contrario, que siempre está ahí conmigo y que me apoya en todo momento. Siempre él me decía, siento que me ha faltado más darte. Yo creo que no, papá,
No te ha faltado darme nada. Me lo has dado todo, pero todo en la vida. Me has dado un amor, un cariño, una educación, una disciplina, una cultura, valores y principios que lo sigo apreciando muchísimo. Por mi papá aprendí el significado de las fotos, de que si no te tomas una foto en el momento, ya no regresas a ese momento. Son únicas, son recuerdos. Mi papá me inculcó también una tradición que fue, que ha sido ver un nacimiento que se pone aquí por la CDMX, como lo viste al principio del inicio de este video. Y mi papá me lleva. Mi papá, ¿qué les puedo decir? Siempre ha estado conmigo. Luego nos íbamos a la Friki Plaza, aquí al centro de la CDMX. Y, híjole, salíamos desfalcados de dinero porque nos gastábamos ahí mucho. Pero siempre me has apoyado, me has dado lo mejor. Desde mi punto de vista, me has dado todo y me lo sigues dando. Muchísimas gracias, papá, te amo. Eres mi mejor amigo y quiero llorar ya. Ay, es que... Mi papá una vez me dijo... Acuérdate de la ilusión de los Reyes Magos y de Navidad, porque es algo único que ya no vuelves a vivir. Yo creo que esa ilusión y ese sentimiento tan más bonito es el tener a tus papás con vida. Te amo, papá. Y bueno, seguimos cumpliendo metas. Vamos creciendo cada vez más como personas. Agradezco a todas las hermosas personas que siempre dan ese voto de confianza, que siempre están conmigo apoyándome, creyéndome, que me han acompañado en momentos únicos, increíbles. Y sobre todo agradezco a esas personas que siempre me han apoyado, que han estado ahí, que han creído en mí. However and ever, quiero aclararlo, no es un personaje, es un ser humano que se llama José Manuel. Y que siempre que vos me escribís o algo, te habla José Manuel, no te habla However and ever. Quiero desearles un feliz año nuevo y próspero para sus hermosas familias, para ustedes, para sus seres queridos. Que el amor, la bondad, la fortuna, la salud, la prosperidad y bendiciones siempre los colmen en sus corazones. Nosotros los seres humanos somos muy extraños. Capaz que algunos expresan o expresamos nuestra manera de sentir o el amor diferente a otras personas. Pero siempre sé sincero, sé honesto contigo mismo. Haz todo por amor. Lucha, pero lucha, 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 lucha. No importa que te digan que estás loca o loco o que no puedes, tú da lo mejor de ti siempre. Y pues bueno, mis mejores deseos, gracias por acompañarme este año también. Y sobre todo este año agradezco a las bellas personas que conocí y se alejaron de mi vida. Lo agradezco bastante porque aprendí bastante de esas personas y a las que se quedaron les agradezco más. Porque he visto su amor y su apoyo incondicional. Lo agradezco y lo valoro bastante. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a mis hermosas y hermosos haters. Que se toman la molestia, como dirían allá, boludo, de poderme escribir. Y decirme que estoy loco, que soy un satanista, shalala, shalala. Hey, muchas gracias por demostrar que soy muy importante para ti. Capaz que en tu cuarto tengas un póster mío. Te lo agradezco bastante. Muchas gracias, de verdad, por estar siempre al tiro viendo los videos. Gracias, bendiciones para vos y su bella familia, a todas las hermosas haters, suscritas y no suscritas del canal. Y sobre todo, este año creo que aprendí bastantes cosas y las sigo aprendiendo. Pero bueno, algo que quiero decir antes de finalizar este video es de que However and Ever se eleva a otro nivel. Contamos ya con un intro único para el canal de ahora en adelante, para todos los ritos. Espero y les guste, y espero un rito, porque un demonio que nos estuvo rondando en los últimos en vivos está por llegar. Pues bueno, vamos a finalizar este video como siempre lo hacemos aquí en However and Ever. Mi querida youtuber y youtuber que me estás viendo, no olvides suscribirte al canal, dar tu lore, ese magnífico like creepy que nos caracteriza aquí en However and Ever, tu espacio, tu canal.
Nos vemos hasta la próxima. No olvides activar la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise al momento en el que haya un nuevo video aquí en el canal. Te espero muy agradecido y bendecido por todo el amor, por todo el cariño y apoyo, y que me creas que siempre recibo. Nos vemos hasta la próxima. Y apenas estamos llegando al inicio de How Ever and Ever 2019. Vamos con y por todo. Así que bye.